Una de las cosas que me agrada mucho del seminario son los devocionales que aquí se hacen. Lo considero muy importante porque en esos tiempos eres tú y Dios, Dios formando tu carácter. ¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Dueñas, soy de Huancayo, Perú y tengo 26 años de edad. Yo conocí el seminario a través de un hermano, que por la gracia del Señor pudimos venir juntos aquí al seminario. Antes de eso yo vi una lista de los seminarios de Latinoamérica de habla hispana, los mejores, ¿no? Y bueno, providencialmente en el primer puesto se encontraba el seminario. Una de las cosas que vi en la lista es su deseo de poder interpretar la Biblia o al menos poder llevar la palabra del Señor de la manera más fiel posible, ¿no? Eso me animó bastante. Además que también tengo una inclinación hacia la doctrina reformada y no encontraba otro seminario con esas características, ¿no? Que sea exigente a nivel académico y que también tenga muy buenos resultados. Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención y por eso me decidí por el seminario. Bueno, las primeras veces han sido complicadas, han sido difíciles, pero gracias al Señor como que uno se va acostumbrando, conoces amigos, te relacionas, te acostumbras al clima y bueno, ha sido un reto en sí el poder estar acá, pero también he visto la mano del Señor a través de los profesores, de amigos hechos quienes te animan, ¿no?, a poder seguir en este camino. Una de las cosas que me agrada mucho del seminario son los devocionales que aquí se hacen. Lo considero muy importante porque en esos tiempos es donde tú entras en comunión con Dios. Eres tú y Dios, Dios formando tu carácter, y no solamente el tuyo, sino también el de tus hermanos, ¿no? Momentos donde tú puedes orar con ellos, puedes hablar, charlar, compartir la palabra del Señor. Creo que son momentos especiales en donde se afinan nuestros deseos de poder servir al Señor, compatibilizamos, y creo que ayuda bastante en el crecimiento espiritual. Una de las cosas que al menos más me llevo durante este tiempo es que al inicio, cuando vine por una necesidad de conocer más a profundidad al Señor. Sentía que tenía esa deuda con mi iglesia, con las personas con quienes hablaba, porque había muchas cosas que no entendía muy bien. Entonces, eso fue mi deseo inicial. Pero ya aquí una de las doctrinas que tuvo más impacto en mi vida fue la teología propia, la doctrina de Dios, que cambió toda mi perspectiva acerca del Señor y me ayudó a verlo con unos ojos muy, muy diferentes, ¿no? Lo vi de más elevado al Señor y eso para mí fue muy importante. Recuerdo que vino a mi mente esta parte de Daniel, en Daniel 11:32, que decía: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, para mí fue eso muy importante porque animó mi fe y me dio un deseo mucho más profundo de poder buscarlo. Que no lo piense mucho. O sea, como dice la palabra del Señor, la mies es mucha y obreros son pocos, ¿no? Y nosotros pecamos de negligencia muchas veces. Tenemos los recursos a nuestro lado y si tienen la oportunidad de venir, pues háganlo. Nuestra iglesia nos necesita. Hay personas allá afuera donde el Señor quiere que nosotros estemos, pero si no lo hacemos, como dice la palabra del Señor, ¿quién irá? Si es que nadie les predica, ¿quién llevará la palabra del Señor? Entonces no debemos pensarlo mucho, sino obedecer a lo que el Señor nos ha mandado.